¿Qué tal, compañeros? Bueno, hoy quiero hacer un vídeo especial porque muchos me habéis preguntado que qué clase de pájaro era el que subí en las historias de Instagram estos días atrás, que estuve en Talavera. Es un pájaro de un amigo que, bueno, lo pondré al final del vídeo, la imagen de esa grabación que hice en el Nacional en Talavera. Y me pareció curioso que grabarle los pájaros. Y entonces le dije que me trajera unos pájaros aquí a casa para meterlos en el cajón y que lo vierais vosotros en... con más definición y ver los pájaros y explicar un poquito lo que son. Que muchos lo conocéis, pero bueno, mucha gente no lo conoce estos pájaros y creo que bueno, está bien subirlo al canal y que lo conozcáis. Pues bueno, sin ya más preámbulo, vamos a pasar a enseñaros los pajarillos y explicaré unas cosillas de ellos. Bueno, en primer lugar vamos a enseñaros un poco la mutación Urucum, que como veis son pájaros rojos con el pico rojo. La verdad que aquí, al estar solos así, no se aprecia mucho, pero ya veréis que después lo cojo en mano y se nota más, ¿vale? En mano o al natural se les aprecia más. Y son pájaros, ya lo veis, rojos con el pico rojo. Yo la verdad que estos pájaros, bueno, he tenido alguno aquí en el aviario, pero no he criado con ellos. Y características de estos pájaros que, bueno, tienen algunos problemas de visión cuando son adultos, porque le afecta mucho el caroteno a la visión. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado con ellos, con no pasarnos con el pigmentante. Esta mutación ya está aprobada y con eso quiero decir que ya concursan los intensos y nevados. Aunque ya hay Urucum en melánicos, en postura también, en alas blancas, en mosaicos y demás. Pero estos no concursan, no pueden concursar en concursos. Bueno, ahora vamos a pasar a otra mutación, que ahí como veis está el rojo y es el amarillo, pico amarillo. La verdad que es una mutación muy bonita. Resalta mucho el pico amarillo, que ya os digo que aquí no se aprecia bien. Tendría que haber cogido otro pájaro y haberlo puesto al lado, que se viera bien, pero en este caso, como tengo amarillo, no puedo enseñarlo. Pero son pájaros muy bonitos. Estos también concursan en amarillos y nevados, aunque también, como los Urucum, depende de qué concurso, los ponen juntos y concursan juntos, vamos, los intensos y los nevados. No sé si en mundiales, yo creo que mundiales y nacionales sí que concursan por separado. Y ya lo veis como se aprecia, pues bueno, el pico tiene amarillo y ya desde nido ya se ve cuando nacen que tienen pico amarillo. Y decir que esta mutación se aprobó, creo recordar, en 2017 en Almería, en el Mundial, fue cuando se aprobó esta mutación, o sea que fue más tarde que el Urucum. Bueno, y aquí como veis, esto diréis, ahora el blanco aquí, ¿qué pinta? Pues bueno, es una nueva mutación que todavía está en estudio, pero bueno, ya están trabajando con ella para intentar sacar el blanco pico blanco. Ya he visto algunos pájaros que la verdad es que se notan muchísimo, pero todavía no está ni para concursar ni nada, pero bueno, poco a poco yo creo que lo conseguirán. Este pájaro lo es blanco pico blanco, y los otros ya os digo, Urucum y pico amarillo, o amarillo pico amarillo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora al final
quedaos hasta el final, que os voy a enseñar la publicación que subí a Instagram, que es la por la que me comentabais qué pájaros eran. Y una vez más agradecer a Francisco García, mi amigo, que es el que los cría, y dejadme para que los grabe, para que los enseñe a vosotros en el canal. Pájaros curiosos y pájaros que mucha gente no los conocía o no los conoce. Así que nada, os dejo con el vídeo, y bueno, espero que os guste, y nos vemos en el próximo. Hasta luego, compañeros.